got it or you don't. You either stand or you fall. When your will is broken. Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, que es también su canal. Ahora les traigo este maquillaje que es súper fácil, que es en tonos amarillos. Es un doble delineado con amarillo y negro y con unos labios rosados, lo puse yo. Y pues lo que estuve usando fue sombra blanca, sombra amarilla, mi delineador y el lápiz blanco. Y también esta es una agüita que es para sellar el maquillaje. Pero yo lo estuve poniendo nada más en una gota, pues ya van a ver en el video. Y, pero ustedes también, en vez de esto, también pueden usar, me imagino yo, pueden usar lo que es un poquito de vaselina. Porque nada más lo que queremos es que deslice así como una gel a nuestro delineador. Creo que lo podrían también hacer en esto o en un poquito de agua también, ¿por qué no? Solo que esto pues hace que nos dure un poquito más también, porque es un sellador de maquillaje. Ok, chicas, si les gustó este maquillaje, pues quédense a verlo, ¿ok? Es muy sencillo y, ¿cómo se llama?, fácil de realizarlo. No tiene nada del otro mundo y tenemos muchos colores para hacernos dobles maquillajes, porque lo hice de esta paletita de ese color amarillo que está ahí. Y miren, tanto color que tenemos para ingeniarnos y hacer pues nuestro maquillaje sencillo e interesante también. Ok, chicas, las quiero mucho. Besitos a cada una. Bye, bye. Bueno, chicas, voy a estar... Yo ya puse en mis ojos, ya puse corrector. Y pues ahora voy a estar poniendo este color por debajo del hueso de mi ceja, para aclarar un poco esta zona, y lo voy a estar poniendo en las dos, ¿ok? Luego voy a estar agarrando este otro colorcito y lo voy a estar poniendo en mi párpado móvil con mi dedo. He sentido que si pongo estas sombras con los dedos, pues se queda un poquito más el color, como le dijera, como que el color se centra más que con la brochita. Voy a agarrar este color amarillo de mi paleta de VH Cosmetics. Y voy a estar agarrando mi color, mi lápiz blanco. Y lo voy a estar poniendo aquí, lo voy a estar haciendo así como tipo una pastita. Y con un pincel voy a empezar a delinear mi ojo. Voy a hacer un delineado, ¿ok? Y este lo voy a hacer un poquito grueso porque quiero que, pues, que salga, ¿verdad? Que sobresalga también cuando ponga el otro color abajo, que es el color negro. Este agüita que es de ELF, que es un sellador de sombra. Y con esta agüita voy a estar utilizando este pincelito y voy a estar agarrando de mi sombra amarilla, y es con eso voy a estar haciendo una tipo pasta para ponerlo ahí, de encima de mi lápiz blanco. Y así hasta que obtengamos el color amarillo o cualquier color que ustedes quieran deseado.
mientras ustedes siguen retocando hasta que lleguen al color deseado que ustedes quieren. Delineador en negro y lo voy a estar colocando. Voy a hacer otro delineado encima de este un poco más delgado para que se nos noten los dos colores y no tapar el color amarillo tampoco. Vamos a hacerlo delgadito para que se nos vea el color amarillo que tenemos también. Quieran o han llegado el otro delineado, y con agüita de esta para desmaquillante y con un hisopo pues arreglo, por eso no se preocupen, arreglamos siempre lo que son los errores que tenemos, porque ustedes saben que no somos perfectas, chicas, así que pues limpiamos donde nos hemos equivocado y ya listo. Y así seguimos limpiando hasta conseguir lo que nosotros queremos. Y más o menos así me quedaron los dos ojos. Y ya luego pues pongo mi máscara de pestañas. Y si ustedes quieren también pueden poner lo que son sus pestañas postizas para darle a este look un poco más bonito. Y ahora voy a estar contorneando un poco mi cara. Para no andar pues ahí todas pálidas, ¿verdad, chicas? Así que vamos a ponernos un poco de colorcito en nuestras mejillas. Bronzer también. Me gusta cómo se ve el bronzer mezclado con el rubor. Y voy a estar poniendo estas pestañas postizas también, para que nuestro maquillaje pues se nos vea más bonito. Y con un lápiz color fiel yo voy a estar delineando el lado del por dentro de mi ojo. O pueden usar un color blanco como ustedes quieran. Y vamos a estar poniendo un poco de máscara de pestañas también por el lado de abajo. La de labiales, no sé cuál de estos dos escoger, pero pueden poner pues el color que ustedes quieran. Yo escogí este, que es un poquito más encendidito. Me gustan mucho estos labiales, pues quedan muy bonito ya con este. Siento que se ve bonito el color amarillo con el rosado. Y así es todo como quedó, chicas. Espero les haya gustado. Besitos, bye.